Franco Contreras, el joven guitarrista al que muchos de ustedes dieron su voto, resultó ganador del Guitar Fest. Antes de la partida, ofreció una conferencia de prensa. Un placer estar acá presente en este momento. Esto del concurso surgió hace unos meses, en el cual por medio de internet me entero de la posibilidad de concursar en este concurso, el cual está uno de los guitarristas que siempre admiré desde que soy chico. Por lo tanto, es una ocasión muy particular el poder ganar, ya que ganando el concurso puedo tocar con él en el escenario, improvisando temas, digamos, básicamente de él. Así que es un gran privilegio para mí todo esto que está sucediendo. También el apoyo de la gente de la comunidad fue enorme. Mucha gente me votó, de hecho fui el que tuvo más votos de los 10, que superé, sí, tal cual ahí el dato tiene, 1.865 votos. Superé en 500, más de 500 votos al segundo. Así que la verdad que, y eso fue un esfuerzo de justamente, y una, digamos, el pueblo de la zona se puso en mi lugar, digamos, y me acompañó en mi viaje. Así que muy contento. Bueno, la verdad que es un placer, primero, saber que existen jóvenes con la calidad musical de quien hoy tiene esa gran puerta abierta para poder consagrarse o poder estar acompañando, haciendo los primeros pasos con guitarristas de gran trayectoria, y que creo que lo de Franco tiene un doble valor, porque si bien la comunidad acompañó, lo de Franco comenzó en forma muy solitaria y allí fue creciendo poco a poco, abriéndose el camino entre los distintos concursantes, hasta llegar a, digamos, hasta esta última semana, que fue cuando realmente se le abrieron todos los interrogantes a Franco con esa posibilidad, y si realmente los cutolquenses, los vinculenses, le podían llegar a dar ese respaldo que necesitaba. Indudablemente que fue así, y hoy la verdad que es un orgullo que el próximo viernes esté en la trastienda con otros guitarristas también de distintos puntos del país, y por sobre todas las cosas que una vez más alguien de la Patagonia pueda estar en los primeros planos, y en este caso a través de la creación, porque de eso se trata. Cada uno de los participantes tiene que tener un tema propio, que es el que presenta, y bueno, Franco ha dado con el suyo, y seguramente que la oportunidad, el paso siguiente de estar compartiendo el escenario con guitarristas de renombre, está ahí nomás. Así que, Franco, en nombre de la comunidad, te felicitamos y ojalá tenga la mejor este próximo fin de semana en Buenos Aires, que seguramente no se va a quedar en el día viernes, porque Buenos Aires es la ciudad que no duerme, y seguramente que algún pub, algún café siempre hay para poder estar deleitándolo con tu música, y ojalá que sea muy bien recepcionada.